Martín Santiago, presidente de Acantilados, contanos por qué se han sumado hoy a este evento. Bueno, la verdad que tuvimos la convocatoria de la gente del surf y nos quisimos sumar para apoyarlos también a ellos, obviamente, y también nosotros para hacer más visible nuestra problemática, nuestro reclamo, y que por favor nos escuchen de una vez por todas, ¿no? Sí, ya lo hemos charlado la otra vez, digamos, el golf que cumple con todos los protocolos, de hecho, en la costa atlántica, solamente falta Mar del Plata, en los otros lugares ya se está jugando. Sí, la verdad que cuando te imponen normas que son absolutamente irrazonables, es donde uno un poco pierde la paciencia y bueno, estas movilizaciones sirven para eso, para expresar el descontento de todos nosotros, que venga alguien a decirnos y a explicarnos el porqué de la prohibición, la verdad que no lo tiene. A ustedes en el club ya tienen todo preparado, digamos, para que cuando se pueda abrir, respetar todo el protocolo, la distancia social, todo. Sí, la verdad que sí, aparte vos sabes, Matías, que nosotros una semana antes de que se cerrara ya estábamos implementando protocolos que la verdad que lo único que puede, digamos, realmente contaminar sería el contacto con el asta bandera y el rastrillo, que ya una semana antes de marzo que se largara esta cuarentena ya estaba en ejercicio ese protocolo. Bien. El otro día compartimos un video que le mandaste a los socios, donde hablaba de lo importante que es que acompañen hoy, ¿no? ¿Cómo está la situación hoy? Mira, primero obviamente quiero agradecerle a todos los socios el esfuerzo que están haciendo. Todos estamos manteniendo al club y haciendo que siga vivo. Y bueno, pero es mi función, viendo los números del club y la situación, exigirles, pedirles que por favor sigan cumpliendo con el pago de su cuota social, que es lo único que va a mantener al club vivo, porque realmente estamos en una situación muy complicada. Sí, lo que hemos visto por las redes sociales del club es que se están haciendo trabajos para el mantenimiento y que la cancha está impecable, o sea que cuando se puedan abrir se van a encontrar el club impecable. Sí, sí, la verdad que sí, estamos manteniéndolo muy bien, todos los trabajos de mantenimiento y distintos arreglos que se han hecho con aportes voluntarios y extras al pago de la cuota, obviamente con lo que es caños, cuplas, todo eso se ha aportado del bolsillo de algunos socios. Bien. Bueno, Juan Martín Santiago, sabés que como siempre con la Cámara de Green estamos cuando quieran dar alguna información y ojalá que la próxima nota ya sea con la noticia de que vuelve el gol. Bueno, bueno. Quería avisarte que el lunes tenemos una reunión muy importante con la comisión esta que se ha formado para dar permisos precarios y vamos a exigir que se nos tenga en cuenta la actividad deportiva. Bien. Bueno, muchas gracias, Martín. Gracias, Matías, a vos.